si tú vives aquí en Granada hay que aprenderla, sobre todo porque aquí hay mucha fiesta, no solamente el Día de la Cruz, sino también el Corpus. Hi, my name is Sofia and I'm from Italy. Caterina, y soy portuguesa. Los coordinadores son muy simpáticos y están con nosotros siempre. ¿Son guapos los monitores? Guapísimos. Esta pregunta me la he inventado. Pues una experiencia diferente, porque al final estamos haciendo deporte con nuestros amigos, lo pasamos bien, nos reímos juntos. Hola, yo soy Margot y soy de Bélgica. Hola, me llamo Christopher. Hola, yo soy Carla. Soy de México. Compartirlo con ellos, algo que nos recuerde a casa, que sea para recordar mientras estamos aquí de intercambio, de Erasmus. Muy, muy, muy divertido este año. Han hecho que todo sea más divertido, más relajado, ha podido ayudar cualquier cosa, ya sea la escuela, viajes. El café lengua alguna vez es para aprender español. Que todas las actividades que puedan con SN son increíbles. De hacer muchos amigos de España y del extranjero y me siento muy bien con ellos. George, hola. Luca, Lorenzo, Massimiliano. Me llamo Alisa. Hola, soy Julia. De Holanda. De Alemania. De Italia. Yo soy Carmela, Elin, Federica, Luisa y Eva. Hola. ¿Qué? Somos los Village People. Y por el hecho que somos italianos y somos románticos, ¿sabes? Sí. Todo empezó del Cáliz. Hasta de ir en Cáliz, hemos pensado de ir disfrazado de Village People. Y después, cuando salió el evento del Talent Show, hemos pensado de actuar también como los Village People. Y hemos ensayado solo 2 horas por la noche, de la medianoche hasta las 2. Hemos pensado la coreografía, hemos ensayado y está. ¡1, 2,